Es un hombre que le puedes llamar no de oficina, un hombre que anduvo en el campo desde que llegó. Y bueno, los resultados en el norte fueron extraordinarios. Tuvo un comportamiento también para con el Congreso muy adecuado siempre. Desafortunadamente pues no le va a quedar el día 13 de abril el reconocimiento de la Fuerza Aérea Mexicana que vamos a tener aquí en el Congreso. Pero nos vamos a preocupar por hacerle un reconocimiento importante aquí en el Congreso a través de la Comisión de Seguridad. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.